Hola, ¿cómo están? Otra vez en una nueva emisión de Nudos del Pasado. Hoy con un protagonista estelar, nada menos que Juan Manuel Padrón, especialista en el grupo Tacuara. ¿Sí? Doctor en historia, Juan Manuel, y viejo conocido de la Universidad del Centro. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. Muy agradecido de que hayas Bueno, aceptado la invitación. agradecido a vos que me hayas convocado para charlar de este tema. Decime, ¿qué fue el movimiento Tacuara? ¿Qué fue el movimiento Tacuara? El movimiento nacionalista Tacuara, así era la denominación. En realidad, la primera denominación del grupo fue Grupo de las Juventudes Nacionalistas, Tacuara. Ese era el nombre rimbombante que le habían puesto estos jóvenes que se sumaron. Fue una organización uno podría denominarla de extrema derecha, nacionalista, ¿sí? Profundamente antisistema, antisemita, ¿sí? Que nació hacia mediados de los años 50, poco después de la caída del golpe de Estado que acaba con el gobierno de Perón en el 55. Ellos participan en ese golpe, tienen una participación no como grupo todavía, porque no se habían configurado, ¿no? Sino que formaban parte de los restos voy a contar después un poco los orígenes de lo que era la UNES, que era la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, digamos, una organización que había nacido en los años 30 de jóvenes nacionalistas ligados fundamentalmente a los colegios secundarios católicos, ¿sí? Fundamentalmente. Y bueno, en ese momento, después, en el año 56, a mediados del año 56, un grupo de ellos, un grupo muy pequeño de unos 10 integrantes, fundan esta agrupación que tenía una clara identidad nacionalista fundamentalmente, pero también una fuerte influencia del catolicismo, ¿sí? Y ese es el nacimiento de esta agrupación que va a tener una vida de al menos hasta mediados, finales de los años 60, ¿sí? Una vida que va a tener su punto culminante, si se quiere, en términos de los hechos que protagoniza hacia mediados de los años 60. Y después se va a ir apagando lentamente y muchos de sus miembros van a terminar en otras organizaciones de la época. Pero básicamente Tacuara fue eso, ¿sí? El Movimiento Nacionalista Tacuara fue eso, fue una organización nacionalista, católica, antisistema, antisemita, que existió en ese periodo, ¿sí? Su presentación pública, si se quiere, se dio recién 2 años después del 56 de su fundación, ¿sí? Con lo que fue en ese momento el conflicto entre lo que se llamó la Universidad Laica Libre, ¿sí? El conflicto que giraba alrededor de la legalización y la posibilidad de que las universidades privadas, libres, en su mayoría católicas, ¿sí? De religiosas, pudieran emitir títulos secundarios. Y estos grupos fueron los grupos de choques que defendían esta postura, ¿sí? De la posibilidad de que estas universidades brindaran títulos frente a la izquierda, que fue acérrima defensora de la universidad pública como la única instancia donde se podían dar títulos habilitantes, títulos públicos, ¿sí? Nacionales. Decime, en cuanto a las influencias ideológicas, porque vos Sí. mencionás antisemita, pero había un poco de todo ahí adentro. Sí, es, digamos, a Dentro de ver. la derecha, digamos. Sí, claro, sí. La derecha es así un concepto muy amplio y, digamos, cuando hablamos de estos grupos, hablamos de una derecha más extrema, más violenta, ¿sí? Pero, digamos, las influencias ideológicas son muchas. Ellos nacen cuando el nacionalismo más tradicional de los años 30 y 40 está en decadencia. ¿Sí? Ya está en decadencia. Si bien van a seguir existiendo publicaciones fundamentalmente y algunos grupúsculos e intelectuales nacionalistas que van a actuar durante buena parte del periodo, inclusive hasta la época de la última dictadura cívico-militar, ese nacionalismo más tradicional de los años 30 y 40, ¿sí? Ligado a intelectuales como Lugones, como Sés, como
o agrupaciones como la Alianza Libertadora, y eso evidentemente había entrado ya en crisis, crisis que en parte tiene que ver con el peronismo, que el peronismo le robó muchas de las, le robó, digo, entre comillas, muchas de los eslóganes que ellos tenían y de las políticas que tenían que ver fundamentalmente con la defensa de la nacionalización de las empresas públicas, bueno, los eslóganes propios de esa corriente. Había entrado en crisis y parte de la primera influencia que tienen que tienen estos grupos, que tienen estos jóvenes, tiene que ver con la socialización que realizan con muchos de estos viejos intelectuales en los espacios que el peronismo le dejaba. Por ejemplo, buena parte de ellos participaba en las reuniones que se hacían en el Instituto Juan Manuel de Rosas, ¿sí? En su momento. Sus referentes eran muy variados, digamos, entre ellos y entre los primeros estaba Julio Menville, que era un sacerdote, este sí, profundamente antisemita, anticomunista, ¿sí? Que había tenido una larga participación desde los años 30 en adelante dentro de la intelectualidad católica nacionalista, ¿sí? Bueno, como dato, fue fundador en la Argentina de los Boy Scouts, Julio Menville, entre otras cosas. Pero además era un prolífero escritor y tuvo muchas publicaciones durante todo ese periodo. Probablemente la más importante es una revista que sacaba semanalmente, que era Presencia, que salió durante muchos años y en donde un poco exponía ese pensamiento. Él fue de los primeros referentes ideológicos que tuvo la agrupación, ¿sí? Fue una relación también bastante conflictiva en su momento. Pero también ahí aparecían figuras como Vicente Serra, un historiador muy famoso, bueno, Rosa también, otro historiador, su hijo fue uno de los fundadores del Grupo Tacuara, aunque se fue rápidamente. Después con el tiempo fueron apareciendo, digamos, y después toda la pléyade de lecturas que tenían estos jóvenes en la época, que tenían que ver con, no sé, leer a Morrás, leer a todos los intelectuales y escritores del fascismo, ¿sí? Digamos, había como una variedad de lecturas y muchos de los intelectuales argentinos, especialmente Enrique Ossés, digamos, hay toda una producción ahí, Yenta, y después aparecen otras figuras, ¿sí? Y otras lecturas con el tiempo. Que si querés desarrollamos un poquito más adelante, que tienen que ver con las tensiones que se empiezan a dar dentro del grupo. Una de esas va a ser la figura de Jacques Demagier, un intelectual francés que había escapado después del fin de la Segunda Guerra Mundial, había sido un intelectual colaboracionista con el gobierno de Vichy. Y bueno, terminada la guerra, fue detenido, pudo escapar y se refugió en la Argentina. Él tuvo una carrera bastante importante en la Universidad de Mendoza, la Universidad Nacional de Mendoza, una universidad que tradicionalmente fue muy conservadora en términos del pensamiento. Él es un filósofo, él se dedicó buena parte de su época a la filosofía, y ahí hubo también una fuerte influencia que tenía que ver con sus ideas corporativistas, el nacionalsindicalismo, ¿sí? Que aparece. Y bueno, esto también muy ligado a la tradición española de la Falange, de esos escritos que también tiene un peso importante en todo el nacionalismo argentino, ¿sí? Porque, digamos, cuando se produce la guerra civil es un hecho importante para ese nacionalismo porque es un punto de clivaje en términos de entender la posibilidad de que era posible vencer al comunismo a nivel mundial. Y de hecho, eso es lo que parecía que se iba a dar hacia finales de los años 30, principios de los 40, con el triunfo de Franco en España y con el avance del nazismo y del fascismo en Europa. Tacuara es hija de esos intelectuales, pero también es como agrupación. Y como todo hijo, de alguna forma discute a esos padres, ¿sí? Y eso va a traer muchos conflictos dentro de la agrupación. Por lo menos hasta el año 58 esos conflictos están bastante Sí, apaciguados. apaciguados o que están por debajo, ¿sí? Especialmente porque esto que yo te decía, porque el conflicto de la laico libre lo que hace de alguna forma es ponerlos
hacer público la aparición de este grupo, ¿sí? Ponerlos en la prensa. Digamos, yo el primer registro que encuentro en la prensa sobre Tacuara es en el diario La Nación y está relacionado a estos, estas luchas callejeras que se dieron en esos meses, en ese mes de septiembre del 58 en torno a la Laica Libre. Y ahí es donde aparece por primera vez y están las primeras imágenes y los primeros carteles de Tacuara. Pero ellos ya venían actuando el año 56, 57, principio del 58, especialmente en los colegios secundarios y eso. Y habían ocupado espacios físicos, que eran donde tenían sus sedes, que tenían que ver con la tradición nacionalista, porque su primera sede estaba en la calle Mateus 156, que había sido un viejo local de la Alianza Libertadora Nacionalista y después de una agrupación derivada de la Alianza, es decir, hasta espacialmente ocupaban esos espacios, ¿sí?, que habían sido tradicionalmente de esa, y tenían la ayuda de muchos, digamos, muchos editores que les permitían sacar sus hojas. Ellos empiezan a publicar un diario en el año 58, que es, vuelven a publicar un, para poner un poco en contexto, en los años, hasta el año 46, 47, 48, la UNES sacaba un pequeño periódico que se llamaba Tacuara. De ahí viene el nombre, de hecho, esto del grupo de las Juventudes Nacionalistas Tacuara, porque esa, y todos estos jóvenes habían formado parte de la UNES. Y sacaban un pequeño periódico que circulaba fundamentalmente por los colegios secundarios, que se llamaba Tacuara. Ese periódico deja de salir en el número 6 en el año 48 y es retomado por estos jóvenes en el año 58 con una nueva tirada que llega hasta el número 12, 13 y después deja de salir. Muy irregulares, ¿no? Periódico, yo hablo de periódico, hablo de prensa. Muy irregular porque sale una vez al año, a veces sale dos veces, muy irregular. Pero que engarza en esa tradición, ¿sí? Ellos se, de alguna forma retoman ese nombre, que aparte tiene fuerza, ¿sí? Es un nombre con mucha fuerza, que después, si uno piensa en términos de la simbología, va a aparecer en buena parte de la... Bueno, en Montoneros tiene una tacuara cruzada en, la, en su símbolo, así que, pero que expresaba también una... filiarse en esa tradición de las montoneras, de la resistencia frente al centralismo porteño, unitario, ¿sí? Federal, los colores mismos de la bandera de Tacuara, que tenían, bueno, ellos se identificaban con la Cruz de Malta, sí, que es un símbolo de los guerreros de la Orden de Malta, sí, que resistieron en la isla de Malta contra los musulmanes durante mucho tiempo, y ahí era una resistencia de la cristianidad frente al avance de eso, y además sus colores eran el rojo y el negro en la bandera, que también los ligaba al fascismo, porque efectivamente esos eran los colores del fascismo, pero también esa tradición federal, ¿sí?, de los caudillos federales que resistían al unitarismo. Así que, en principio, ese, digamos, en ese primer periodo, esas son las influencias que tiene Tacuara. Ya hacia finales... Sí, sí, decime, decime. No, vos mencionaste algunos nombres. Sí. ¿Qué otros nombres así conocidos podemos mencionar? ¿De Tacuara? Después trascendieron en la historia, pero no por ser, sino por haber participado activamente, sí, en los años 60. En los 60, y hay muchos de ellos también en los 70 llegaron. Sí. Y otros, bueno, otros más tiempo todavía. Digamos, las figuras centrales del grupo en sí, las que son más conocidas y que son como emblemáticas, de hecho una de ellas tiene hasta una biografía, son Ignacio Ezcurra y José Joe Baxter. Baxter era un hijo de irlandeses, de familia irlandesa. Ezcurra no, Ezcurra era hijo de Ezcurra Medrano, de Medrano, que era un intelectual. Ezcurra era su madre, él por parte de su madre descendía de la familia de la esposa de la mujer de Rosas, o sea que provenía de una familia de cierta prosapia, ¿sí? Su padre había sido un nacionalista, Medrano, de apellido, y bueno, él era, en el momento que se funda Tacuara, él había salido había ingresado a una formación religiosa que la abandona cuando se funda Tacuara. Él había ingresado a mediados del final del gobierno de Perón
al seminario, pero lo abandona y funda Tacuara. Y el otro es Joe Baster, que era un joven nacionalista en esa época, estaba muy cercano a los grupos de la UNES, ¿sí? Eran muy jóvenes todos ellos. Ahí hay que tener que pensar que estamos hablando de jóvenes de 15, 16, 17 años, ¿sí? Esas son como las dos figuras más interesantes. Son interesantes porque además por su recorrido, ¿sí? Que después si querés charlamos un poquito. Después hay otros que tuvieron pasaje más Incluso efímero. Joe Baxter, que después él se va a Europa, ¿y Sí. con quién es que tiene un romance con Ava Gardner? ¿Puede Con ser? Ava Gardner, sí, se le endiga un romance con Ava Gardner, sí, a él, a Joe Baxter, sí, era un dandy, por lo que se sabe era un dandy, una persona muy inteligente. De hecho, en algún momento tuve una entrevista con Perón en Puerta de Hierro y Perón se quedó muy sorprendido porque era un personaje muy, ¿cómo podemos decir?, muy avispado en términos políticos, era muy rápido, y tenía una formación bastante sólida. ¿Sí? En términos teóricos, y él hizo un recorrido, fue de la extrema derecha. De hecho, en una de las publicaciones de Tacuara tiene una poesía dedicada a Primo de Rivera, a José Antonio. Y digamos, él hace todo un recorrido hacia la izquierda y termina formando parte del Ejército Revolucionario del Pueblo, del cual es expulsado, además, por sus posiciones de extrema izquierda, si se quiere, ¿no? Claro. Después vive un tiempo en Chile, exiliado, viaja a Vietnam y a China, particularmente, como lo hacían buena parte de los militantes de la época, que o iban a Cuba o iban a China a formarse. Tiene una vida impresionante y muere de una manera trágica, muere en un accidente de avión en Orly en el año 73, un avión que se estrella en el aeropuerto de París. Y trágica porque muere muy joven, ¿sí? La verdad que muere extremadamente joven. En ese momento, al menos lo que se sabía es que intentaba volver a la Argentina. Y en el caso de Ezcurra, no, la Ezcurra, que es la otra figura central de Tacuara, él tiene un recorrido mucho más largo. Él muere en los años 90, fue el dirigente de Tacuara. Dirigió Tacuara al menos hasta el año 64, 65, cuando se retira y entra nuevamente al seminario, ¿sí? Fue una figura muy importante en la época, muy discutida también, ¿no? Una figura que por lo que me contaron a mí todos los entrevistados, incluso no solo los que siguieron en la línea del nacionalismo, sino aquellos que tomaron caminos más hacia la izquierda, hacia posiciones cercanas al peronismo o al no peronismo, siempre fue un personaje significativo en términos de que, más allá de que su ideología era profundamente anticapitalista, anticomunista, antisemita, era de dialogar. Entonces, era un tipo que se lo podía encontrar en los bares dialogando con personajes que al principio uno no podía pensar que lo hacía, que yo, con personajes dirigentes de la Federación Juvenil Comunista, qué sé yo. Una cosa, era un universo como muy, muy rico en esas cuestiones, ¿sí? Pero efectivamente estaba muy enfrentado a esos sectores. Él se retira en ese momento y en los años 70, el golpe del 76, lo encuentra dirigiendo una revista en un seminario muy conservador de Entre Ríos, que llamaba Micael. Que de alguna forma continuaba toda la producción intelectual de personajes como Menville, como Ollenta, ¿sí? Fue uno de los defensores del golpe del 76. Y el último hecho público de Ezcurra fue que dio la misa cuando, durante el gobierno de Menem, se repatriaron los restos de Juan Manuel de Rosas. Y poco tiempo después murió. Él tenía cáncer y murió después de ese hecho. Esa fue la última aparición pública. No fue menor, digamos. Dio la misa cuando llegan los restos a la Argentina de Rosas, que, digo, Rosas es otra figura así como muy central en el ideario de estos grupos, ¿no? Y del nacionalismo en general, y un reclamo histórico de repatriar sus cuerpos de Inglaterra. Pero esas fueron las dos figuras centrales. Ahora, existieron otros que también tuvieron cierta relevancia en la agrupación. Uno de ellos fue José Luis Nel,
que también provenía del nacionalismo, pero que rápidamente hizo un camino hacia la izquierda peronista, ¿sí? Después cuando charlemos un poco de los hechos más importantes de Tacuara, después del asalto al Politécnico Bancario en el año 64, él se tiene que, se cae preso, se escapa, se va a Uruguay y tiene una activa participación en la conformación de Tupamaros, ¿sí? Él es uno de los protagonistas de lo que se llamó el abuso, que fue el escape de la cárcel de Punta Carretas de 101 militantes de Tacuara. Él fue uno de los protagonistas de ese abuso, porque fue un abuso, 101 personas de noche escapándose en la cárcel, fue una cosa como increíble. Vuelve a la Argentina y en los hechos de Ezeiza, cuando vuelve Perón, en los enfrentamientos, le pegan un tiro en la espalda y lo dejan parapléjico. Del cuello para abajo no se puede mover. Y al tiempo decide suicidarse y lo ayuda en eso el que era en ese momento su amigo Enver El Kadri, que fue uno de los dirigentes de la resistencia peronista más importantes. Tuvo una vida muy. Ese fue un personaje así como digno de película, se quiere. Y de hecho hay un documental sobre él que se llama Los Caminos Perdidos de Barone, que cuenta la historia de él y de su mujer y del padre Mujica. Su mujer era Lucía Cullen, una dirigente también hoy muy importante dentro del círculo de los trabajadores sociales, porque es una referente, una trabajadora social que tenía militancia en los años 70. Y ellos dos se casaron y fueron casados por Mujica, Incluso hay una, cuando yo estoy medio cholulo hoy, pero un comentario de que, digamos, ella estaba enamorada de Mujica y Mujica estaba enamorado de ella. Y es por Y que error, por su sí. condición de sacerdote no No podía. podía, no podía. Pero Pero sí. lo cierto es que se casa con José Luis y con él, y cuando desaparece estaba embarazada. Cuando Lucía Cullen desaparece estaba embarazada. Ya había muerto. Sí, incluso después de ese incidente en Ezeiza, que es algo que generó mucho rencor en Montoneros, a él lo Lo bajan de degradan. cargo. Sí, Lo sí, degradan. sí. Lo Sí, degradan, sí. O sea, era un personaje con una historia de militancia y enorme y queda degradado a algo. O sea, estaba en pie de igualdad con los dirigentes de. Probablemente tenía mucha más historia que Firmin, pero lo terminan degradando a un lugar mucho marginal, ¿sí? Pero era una persona muy respetada dentro de la agrupación, especialmente en la columna donde él militaba, ¿sí? Pero esa también fue una figura. Y después otros, digamos, hay algunos que tuvieron un pasaje como más corto. Por ejemplo, Dardo Cabo, su primera militancia es en Tacuara, pero ya hacia finales de los 50, principios de los 60, se separan de Tacuara un grupo que va a ser el Movimiento Nueva Argentina, y en donde está Dardo Cabo. Y ellos van a ser él va a ser protagonista junto a Alejandro Giovenco y otro grupo y bueno, la que era su novia en ese momento, que era Cristina Berrier, de lo que se llamó el Operativo Cóndor, que fue el secuestro de un avión que fue y aterrizó en Malvinas y se hizo la bandera argentina, ¿sí? Año 66, cuando había venido el príncipe de visita a la Argentina, que fue un hecho sumamente relevante en ese momento. Ahí tenés como dos ejemplos también de esos caminos que se bifurcan. En el caso de Dardo Cabot, terminó siendo desaparecido y había militado en el peronismo hasta que desaparece y lo asesinan, es un desaparecido más. Y en el caso de Alejandro Giovenco, se suma a las organizaciones de derecha peronista de los años 70 y muere en un hecho fortuito, que es llevaba una bomba en un maletín y la bomba explota en la calle y lo mata. Pero son dos recorridos que de alguna forma te dan así como una referencia de cómo Tacuara en algún momento estalla, ¿sí? En muchos espacios. Y después hay un montón de otros militantes, ¿no? Que no tan reconocidos como estos, pero que pasan por ahí y que muchos de ellos van a terminar en organizaciones como las Fuerzas Armadas Peronistas, van a ser fundadores. Otros van a terminar de leer, y buena parte de ellos en las agrupaciones más de derecha, no sé, en la CNU, en la AAA, muchos de ellos van a terminar ahí, ¿sí?
Y decime, la organización interna del movimiento en estas ideologías que, bueno, más allá de ser de derecha, pero no son exactamente todas las No. partes de la misma derecha, ¿cómo es la organización interna o, digamos, la dinámica interna? A ver, yo lo que pude averiguar es que había más una especie de voluntarismo por intentar organizar una estructura con secretarías, que cada una cumpliera sus funciones, que había una secretaría de prensa, había una secretaría de formación, había una secretaría de organización, digamos. Había un intento de ponerle una estructura a algo que en verdad era difícil porque militantes comprometidos con Tacuar activos eran muy pocos, estamos hablando de un número que no excedía los 30, 40 militantes. Después lo que existía sí era un número significativo de jóvenes, fundamentalmente de los colegios secundarios en la primera etapa, también de la universidad, que estaba alrededor del grupo y que participaba en esos conflictos callejeros, ¿sí? Pero que no eran militantes activos de la organización. Entonces lo que necesitaban ellos era de alguna forma encauzar eso y darle cierta organicidad, ¿sí? Entonces creaban esos espacios, ¿sí? De formación, de prensa, de propaganda, como una forma de intentar hacer crecer de alguna manera orgánica al movimiento. Lo que sucede es que eso nunca sucedió, ¿sí? Y esa incapacidad de lograr cierta organización es la que de alguna forma deriva en las tensiones que se empiezan a dar dentro del grupo y en las rupturas que se empiezan a dar dentro del grupo. Esas tensiones y esas rupturas tenían que ver con cuestiones fundamentalmente ideológicas, ¿sí? Si se quiere, pero también de esta incapacidad de pegar un salto en términos de organización y de capacidad de movilización de jóvenes, ¿sí? Eso también tiene un peso muy fuerte en esa estructura. Entonces, nada, rápidamente empiezan a aparecer esas rupturas. Algunas son de carácter meramente ideológico. Esto que te decía yo, el Movimiento Nacional, el Movimiento Nueva Argentina, es una ruptura que tiene que ver más con el lazo que se entabla con ciertos sectores del sindicalismo peronista. Estos grupos como, bueno, Dardo Cabo, Calabró, que son los que forman parte de ese grupo. Están ligados a la estructura sindical, especialmente por el padre de Dardo, por Armando Cabo, ¿sí? Entonces, esos grupos van para ese lado. Después, el conflicto que se entabla entre Julio Menvil, este referente católico nacionalista original del grupo, con De Maggie, ¿sí? Menvil acusa a De Maggie por su teoría sindicalista y comunitarista, de comunista, entonces produce otra ruptura, ¿sí? O empieza a producir otra ruptura, ¿sí? Y ahí aparece lentamente lo que después se va a terminar conformando en el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuar, que es un grupo que va a estar dirigido fundamentalmente va a tener como referente, no dirigido, como referente a Baxter, y en donde va a estar Nel, Arbeloz, un conjunto Roca, muchos militantes que después van a terminar en las Fuerzas Armadas Peronistas. Y ese grupo es un grupo que sigue siendo nacionalista, pero empieza a abandonar todos los tintes antisemitas, digamos, empiezan como a discutir eso que para ellos no. Y empiezan a pensar en la revolución, ¿sí? En la revolución de carácter no comunista, sino más peronista, ¿sí? Empiezan a dialogar con la resistencia peronista, con la juventud peronista, y va a ser probablemente desde el año 63 en adelante el grupo más activo dentro de ese universo de agrupaciones que formaban Tacuara, ¿sí? El Movimiento Nacionalista Tacuara sigue existiendo. Ahora, eso que vos mencionás es lo que se denomina dentro de la historia del Tacuara el giro a la izquierda, es la formación del grupo. Sí, que es un giro a la izquierda, si vos querés, entre comillas, ¿sí? Sí, moderado, digamos. Sí, efectivamente, en el caso de Baxter, por ejemplo, hay un intento de. Es una persona que leía mucho, que se formaba y que efectivamente empiezan a tener. De hecho, él es el que viaja
a Cuba, a China, digamos, a formarse. Pero es un giro más, si se quiere, más cercano al peronismo que, o al peronismo, a la juventud peronista, que efectivamente era más de izquierda, que tenía un sesgo más de izquierda que de otra cosa, esa juventud peronista de ese periodo. Eso es lo que se llama el giro, que se le denomina el giro a la izquierda. Yo creo que no, digamos, el libro de Goodman habla de la primera guerrilla urbana. ¿Te acuerdas? No fue la primera guerrilla en los términos que los conocemos, lo vamos a conocer después. Fue una organización que de alguna forma logró cierta capacidad organizativa y que protagonizó algunos hechos así como muy rimbombante para la época, pero que en términos de conformarse como un grupo armado, operativo, y eso fracasó, digamos, realizó muchos pequeños hechos, si querés, entre comillas, delictivos, de robo de armas, de secuestros, pero el hecho más importante de esta agrupación, de esta que protagonizó esto que vos denominás el giro a la izquierda, fue el asalto al político bancario, que lo que intentaba era hacerse de fondos para conformarse efectivamente como un grupo armado operativo, ¿sí? Porque lo que necesitaba básicamente son fondos para comprar armas, para organizarse, para tener que fracasar, o sea, fracasa. Es rápidamente descubierto, ¿sí? Y la mayoría de sus integrantes caen detenidos, salvo Baxter, que no participa en ese hecho. Es el único que no participa en el hecho, ¿sí? Él estaba por fuera de eso. Pero el giro a la izquierda sí, efectivamente, tiene que ver con eso. O lo que se llama el giro a la izquierda tiene que ver con eso. Pero ya te digo, es un giro más hacia el peronismo, hacia la juventud peronista. Y este giro, a ver, vos más o menos hablaste sobre las tendencias Sí. ideológicas y tiene que ver también en este contexto, como habló alguna vez María Cristina Torti, sobre este replanteo de las ideologías que se da entre los años 50 y 60. Sí, claro que sí. Sí. Y esta aparición de, primero, el protagonismo de los jóvenes en este periodo, y que es central, digamos, es muy difícil entender la aparición de este tipo de organizaciones, ya sea de izquierda, peronistas, estos grupos nacionalistas, sin entender el rol central que ocupa la juventud en ese momento como motor del cambio social, ¿sí? Porque efectivamente son los que hay que pensar simplemente en lo que fue el cordobazo acá o el otro francés y todos los movimientos que se dieron en Europa en esta época, en donde los protagonistas son los jóvenes. Claro. Y un replanteamiento de esas viejas ideologías, ¿sí? Sin duda, sin duda. En el caso argentino, lo que sucede es que todo está cruzado por el peronismo. Todas las discusiones están cruzadas por el peronismo. Y todos los conflictos que se dan dentro de Tacuara, en instancia, están cruzados por el peronismo. ¿Por qué hacer con el peronismo? Entonces ahí se producen tensiones muy fuertes, ¿sí? Y hay discusiones muy fuertes. Especialmente entre Baxter y Ezcurra, ¿sí? Ezcurra estaba convencido de que no había que o sea, su idea era, en el peor de los casos, cooptar al peronismo. Irrealizable, digamos, era una utopía, porque el peronismo se lo iba a terminar comiendo. En cambio, Baxter era más pragmático en ese sentido. Entendía que no era posible nada sin ir por ese lado y por una revolución de ese tipo. Pero efectivamente, sí hay todo espacios de discusión, y esas discusiones, en el caso de estos jóvenes, muchas veces pasaban a más. Porque eran violentos, no cabe la menor duda de eso, ¿sí? Pero sí, eso es central. Y las mismas rupturas que se daban en la izquierda se dan dentro de esta agrupación. Esto que yo te estoy diciendo, la aparición de estos grupúsculos que van saliendo, ¿sí? Que ellos con Menem se va un grupo que forma la Guardia Restauradora Nacionalista, que ocupa más tradicionalistas, si se quiere, nacionalismo más rancio, que desaparece rápidamente. Pero después aparecen un montón de pequeños grupos como la Legión, sí, Legión Nacionalista Argentina, que digamos, son más nazis, si se quiere, grupos eminentemente nazis, ¿sí? Que reivindican a figuras como los neonazis norteamericanos o ingleses de la época, que publican además publicaciones con la esvástica. Digamos, hay una lista de pequeñas cosas, pero que son pequeños grupos, los que muchas veces son 5 o 6 personas, que no pasan de eso, ¿sí? Es fantástico esta época en el sentido de que el derrocamiento de Perón
no solamente promueve toda una serie de debates en todos los movimientos políticos e ideológicos, sino que agregan un ingrediente, que es toda esa masa de juventud y obreros peronistas que no están tirados ni a una ideología ni a otra, son peronistas. Y bueno, lleva, o sea, genera una idiosincrasia, o eso le aporta a la idiosincrasia argentina, la idiosincrasia política argentina, un factor que es como vos mencionaste hoy, que es muy difícil después de reinstalar digamos, en todo el arco político. Sí, claro. Es el gran problema del peronismo. ¿Qué hacer con el peronismo? Entonces estos jóvenes se enfrentan a algo que no pueden manejar, ¿sí? Y la mayoría de ellos terminan ingresando al peronismo por diferentes lugares. Esto que te decía al principio. Hay algunos que lo hacen por lo que fue la izquierda peronista, si querés, por las fuerzas, sí, las Fuerzas Armadas peronistas. Muchos de ellos son fundadores de la fuerza de la FAP. Otros siguen la tradición más de la derecha y se suman, por ejemplo, a personajes como Di Sandro, que fue el creador de, o el ideólogo de la Concentración Nacionalista Universitaria, la CNU, y muchos de ellos entran por ahí y terminan después en lo que va a ser la AAA, o digamos, esa organización, que no fue una organización en sí mismo, sino que fue un grupo parapolicial organizado desde las esferas estatales. Pero todos terminan ahí, muy pocos escapan a esa lógica, inclusive el propio Ezcurra, ¿no? Que de alguna forma termina cercano a los sectores del peronismo de derecha, más rancio, ¿sí? Claro. Siendo antiperonista, pero era difícil escaparle a esa lógica. El peronismo es lo que marca, entre otras cosas, la realidad argentina de los años 60, ese peronismo proscripto y cómo resolver ese problema. ¿Sí? Porque efectivamente es un problema, digamos, son la mayoría. Cada vez que hay elecciones, por omisión o por mandato, el peronismo es el que decide. O ganando el voto en blanco. Como dice Catalina Smulovi, la fórmula perdida, porque se intentan 20.000 formas y. Y no hay forma de sacarse. Claro, sí. No porque, o sea, el peronismo había venido para quedarse, no había forma de. Entonces es. Y bueno, y estos jóvenes también tienen, por ejemplo, contactos con los militares, porque todos los nacionalistas buscaron su fibra, porque eso, digamos, la historia de los golpes también en la historia argentina es la búsqueda de, en los años 30 y 40, de un fibra que reemplazara, digamos, el Hitler o el Mussolini, había que encontrarlo acá y nunca lo encontraron. Y estos jóvenes también tuvieron contactos con los militares y participaron en algunas intentonas de los años 60. Participaron, por ejemplo, en los conflictos de Azules y Colorados, digamos, tuvieron su pequeña participación, pero fue más bien marginal, ¿sí? Y muchos de ellos terminaron renegando de esa posibilidad porque entendían que el ejército era una fuerza eminentemente conservadora que defendía los intereses de lo que ellos entendían, una élite de la oligarquía, de lo que ellos denominaban la oligarquía, de la burguesía, de la alta burguesía. Entonces, no veían ahí un canal de expresión factible. Entonces, eso, lo que empezó a suceder desde mediados de los 60 en adelante es que, bueno, Tacuara lentamente empieza a desaparecer, ¿sí? Ya para finales de los años 60 no existe Tacuara como tal, es un sello, ¿sí? Y muchos de ellos empiezan a buscar alternativas de militancia que permitan un cambio social que no sea la clásica búsqueda de un militar que lleve adelante un golpe de Estado. El golpe de Onganía y el gobierno de Onganía también de alguna forma los desilusiona mucho porque se presenta como una revolución nacional que venía a cambiar las estructuras sociales y en realidad no hacen absolutamente nada de eso. Es un golpe tradicional, ¿sí? Que sigue defendiendo los intereses de la oligarquía, de los sectores de la alta burguesía. Entonces, para ellos también esa es una desilusión. Como lo fue en el año 43 para los otros, el año 30 para otros. Los golpes son eso, para que no sean listos, ¿sí? Fuertes golpes con la realidad. Sí. Y decime, vos mencionaste el asalto al policlínico. ¿Cuáles son los principales hechos o formas de militancia de Tacuara? La militancia en general se desarrollaba en los colegios y en los actos públicos. Los momentos que ellos elegían para expresarse eran como muy puntuales, ¿sí? Muchas veces elegían el 1 de mayo acompañando al peronismo, en otros casos, digamos, una fecha que para ellos era muy cara,
a su ideología el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía. ¿Sí? Después, digamos, las fechas patrias en general eran fechas donde ellos salían a la calle y participaban, ¿sí? O elegían algún hecho en particular. Fundamentalmente era eso. Y si después lo que tenían eran espacios de formación, de lectura, ¿sí? Ese era el cotidiano. Después los hechos más importantes fue efectivamente el asalto al Poliquínico, que lo llevó adelante el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Tacuara, esa decisión de izquierda. Y el asesinato de Alterman, un militante comunista, universitario comunista, en el año 65, que se fue llevado adelante por el Movimiento Nacionalista Tacuara, lo que quedaba de Tacuara en ese momento, ¿sí? Fue una represalia frente a una represalia tardía, si se quiere, frente al secuestro y el juzgamiento y la condena a muerte de Eichmann en Argentina, ¿sí? Después hubo otros hechos menores, no sé, por ejemplo, el secuestro de Graciela Sirota y le tatuaron en el pecho esvásticas, que también fueron partícipes de hechos. Y quizás el último y más tardío fue la toma del Cabildo y terminaron plantando una bandera de Tacuara en el Cabildo, que ahí participó un personaje que después va a tener reconocimiento en la historia, que fue Berra, que fue el ministro de Justicia de Menem, que cuando salió a la luz esa fotografía y esa militancia de él, fue expulsado del gobierno de Menem como ministro de Justicia. Digamos, como dato anecdótico, pero digamos, su militancia era esa, eran las calles, ¿sí? Fundamentalmente en las calles y enfrentándose a los grupos de izquierda, a los grupos de reformistas de la universidad. Entonces ese era y esos enfrentamientos que incluían armas de fuego, digamos, no hubo más muertos de milagro, porque siempre que se cruzaban con, especialmente con la Federación Juvenil Comunista, llamaban a los tiros. Entonces, fue una cosa, realmente cuando yo charlaba con la gente que entrevisté, todo lo que me decían era, fue un milagro que no tuviéramos más muertos, no hubiera más muertos. Hay como una correlación con la Alianza Libertadora Nacionalista, que salían a agarrarse a las trompadas. Sí, exactamente, sí, con la primera alianza, si se quiere. Ya la última alianza fue más un grupo de choque del peronismo, de ciertos sectores del peronismo, ¿no? Incluso la propia resistencia, porque esto de ir a agarrarse a las trompadas y eso. Sí, lo que pasa es que la resistencia tenía ya otra cosa que era, que probablemente Julio te la ha contado, que ya era una cuestión de resistir en las fábricas. Sí, era otra cosa. Otra cosa y de reivindicar con esos hechos a ese peronismo proscripto y a Perón exiliado. Sí. ¿Sí? Había otra cuestión ahí. En estos jóvenes había cierta fascinación por la violencia. Entonces, entre las cosas que se les enseñaba era armar cachiporras. Sí. Cachiporras eran cosas de goma con un pedazo de caño que si te pegaba un golpe te desmayabas. Digo, había una fascinación con la violencia que es también muy propia de la época, ¿sí? Y que tenía que ver mucho también con ese diario cristiano del mártir, ¿no? Que eso también va a peinar en las otras organizaciones. Esta idea de matar y morir es muy propia de esas ideas propias del cristianismo, del catolicismo, ¿sí? Porque hay que estar dispuesto a eso. Entonces eso tenía un peso en estos jóvenes. Ahí está. Sí. Y decime, vos mencionaste el asalto al policlínico. Sí. Ese fue, digamos, el hecho, digamos, más grande que tuvieron ellos, ¿no? Fue el más famoso, sí. Y fue el hecho. De hecho, mirá, tan famoso fue que un año después se estrena una película que se llama Con gusto a rabia. Fue la última película de Mirtha Legrand, en donde el protagonista es Alfredo Alcón, que hace de, teóricamente, de joven Nel, que es uno de los protagonistas del asalto, y que es quien dispara una ametralladora y mata a dos personas en el hecho, ¿sí? Digamos, tiene relevancia porque el hecho, no solo porque roban la recta, digamos, lo que iba a ser el pago desde el policlínico bancario en ese momento, sino que se producen dos muertes en ese hecho. Un poco probablemente por la inexperiencia y el nerviosismo que tenían estos jóvenes que nunca habían protagonizado un hecho de esa. Y fue un hecho que, sí, en la prensa, ocupó la prensa durante meses, hasta que los atraparon,
Muchos de ellos terminaron en la cárcel por varios años. En el caso de Nel, logró escapar de tribunales cuando iba a declarar. Se escapó por una ventana de un baño y se fugó a Uruguay, ¿sí? Y ese fue como el final de esa agrupación, del Movimiento Nacional de Revolución de Tacuara. Había otra escisión dirigida por Osorio, que tuvo una vida más efímera y que terminó metido dentro de lo que era el Instituto Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Más como una vertiente más intelectual, si se quiere, ¿sí? Dentro del peronismo, ¿no? El peronismo de derecha. Pero ese fue el hecho, ¿sí? Probablemente ese y el asesinato de Alterman fueron los dos hechos así como más relevantes. Vos mencionaste que, digamos, ya la segunda mitad después del 65, 66, ya empieza, digamos, a desvanecerse ya el grupo Tacuara. ¿Cuál es el legado? ¿Y qué sucede con los principales? Bueno, algunos ya los mencionaste, con algunos de sus protagonistas, porque más allá de que ellos se van, ¿cómo es?, integrando a distintos grupos peronistas. ¿Cuál es el legado de Tacuara en los distintos grupos o el legado en cuanto a la historia? A ver, el legado. Mira, una de las cosas que a mí me. Una de las cosas que ellos siempre me decían, que yo, tenía algo de exageración, pero hay que reconocerle que cuando uno empieza a recorrer la historia del nacionalismo y de las consignas del nacionalismo de los años 30 y 40, ellos fueron de los que más militaron el 20 de noviembre como una fecha importante en la historia argentina, que es, digamos, lo que se recuerda es la vuelta obligado y la resistencia frente a los barcos ingleses o la flota inglesa y francesa por el recorrido de los ríos en la época de Rosas. A mí me da la sensación que más que legado, lo que significó para muchos de estos jóvenes, que eran muy jóvenes cuando entraron a Tacuara, esto que yo te decía, muchos de ellos entraban con 15, 16, 17 años, eran pensando en el hoy, ¿sí? Eran chicos muy jóvenes, fue que fue la primera escuela de militancia para muchos de ellos. Fue como un espacio, el primer espacio de referencia de lo que era la militancia política y lo que significaba la militancia política y los riesgos que debían asumir en ese contexto. Vos pensás que la militancia en esa época estaba marcada por la persecución policial, por la persecución estatal, digamos, en los años, al principio de los 60 se instaura el CONINTES y muchos de estos jóvenes terminan en las cárceles por el plan CONINTES, ¿sí? Muchos de estos jóvenes nacionalistas. No es que solo estaba dirigida a peronistas, que efectivamente era así, peronistas y comunistas, sino también que muchos de ellos terminaban dentro de las cárceles por esto. Entonces, de alguna forma fue una escuela de militancia. Les enseñó qué es lo que no debían hacer, de alguna forma, qué es lo que sí debían hacer. De alguna forma fue puliendo su ideología, ¿sí? Y muchos de ellos quedaron atrapados en ese pensamiento más antisistema, anticomunista, antisemita, pero otros tuvieron como una evolución hacia otras cosas y reconocieron que eso era algo que era ajeno a la tradición nacional, digamos, el antisemitismo en la Argentina era cosa como absolutamente ajena para muchos de ellos. Entonces, el problema pasaba por otro lado, ¿sí? El problema pasaba efectivamente por otro lado, por la reivindicación del peronismo y de lo que significaba el peronismo, ¿sí? En general. Otros leyeron eso, pero desde otro lugar, desde la derecha, pero también estaba ahí como presente. Entonces, en ese sentido, para esos jóvenes, el legado de lo que fue esa militancia tiene que ver fundamentalmente con eso. Después, para la historia, es difícil decir cuál es el legado de Tacuara. Digamos, uno lo que podría plantear es que es una de las primeras expresiones de algo que después se va a volver una, en los años siguientes, a partir del 65 en adelante, una constante, que es la aparición de la violencia política en niveles antes desconocidos. ¿Qué quiero decir? La violencia política siempre existió en la Argentina. No es una novedad de los años 60 y 70. Siempre existió, ¿sí? Pero en ese momento fue digamos, se convirtió en algo que fue hasta aceptado ampliamente por la sociedad toda, ¿sí? Un dato significativo de esto es, después del asesinato de Aramburu, se hace una encuesta en una revista reconocida de mucho tiraje en el país, y casi el 50% de las personas
estaban a favor de lo que se había hecho. Digo, la violencia pasa a ocupar un lugar muy importante de esa sociedad y no es discutida, ¿sí? Es Exacto. forma ser una herramienta de la política más, ¿sí? Algo que hoy ya es más difícil de pensar. No digo que no exista, pero no, es mucho más difícil en los niveles de ese momento. Eso creo que no se va a repetir nunca, esperemos que no se repita nunca. Pero digamos, Tacuara como tal, me parece que es una de las primeras expresiones de que esto era factible y era posible. Sí, casi un precedente fue. Si querés, casi un precedente. Con esto no quiero decir que no existiera antes, porque digamos, cuando uno se remonta a los años 30 y 40 y analiza estas agrupaciones de derecha, eran muy violentas, ¿sí? Copiaban a los grupos fascistas y tenían toda una actitud de militancia en las calles también muy violenta y eso. Lo que pasa es que en este momento hay como un salto, si querés, en términos de que esa violencia implica ya la muerte como una opción cierta y factible. El matar y morir, ¿sí? Sí. Y ese es un dato como relevante para estos jóvenes, ¿sí? Y muchos de esta gente que yo entrevisté te lo dice con. Muchos de ellos abandonaron la militancia en ese momento, porque se dieron cuenta de que no podían seguir por ese camino porque entendían lo que se venía, ¿sí? Pero otros lo siguieron y estos espacios fueron espacios de, si querés, en esa formación. En términos ideológicos, y le aportaron muchas cosas al peronismo que tienen que ver con el nacionalismo, con la reivindicación, si querés, de una tradición que unía San Martín, Rosas, Perón, las Montoneras, digamos ahí, el federalismo, eso está como muy presente, ¿no? Inclusive en la simbología, es simplemente mirar los símbolos de esas agrupaciones de los años 70 y descubrir mucho de lo que aparecía en esa simbología de Tacuara o del nacionalismo previo, y en las consignas, ¿no? Ese es el legado, me parece. Y después la violencia, por ejemplo, de derecha en los 70 es hija de agrupaciones como Tacuara, ¿sí? Porque ahí aparece el antisemitismo, aparece, digo, los grupos de tarea, las desapariciones, lo que eran los campos de concentración en la época del proceso, tenían mucho de esta violencia antisemita, de estos discursos antisemitas que estaban muy presentes en las salas de tortura y eso en la época de. Entonces también ahí está ese legado, ¿sí? Entonces es complejo. Digamos, más que el legado, yo no sé si la palabra es el legado, sino qué es lo que quedó de ese Claro. momento. Porque quizás legado uno lo asocia con algo más, no sé si positivo o más. Pero es eso, es eso que quedó, ¿sí? Y eso que le sirvió a esos jóvenes de alguna forma, ese pasaje por ese espacio, ¿sí? Esos jóvenes muy jovencitos. Muy bien, bueno, Juan Manuel, nos has dado una clase magistral sobre Tacuara. No sé si magistral. ¿Vos sabés por qué agregué Tacuara dentro de estos grupos, tal como agregué a Uturuncos? Porque son grupos que a veces se mencionan, ¿sí? Pero se desconoce. Sí. ¿Sí? Son cosas que pasaron, ¿sí? Grupos que aparecieron y formaron parte de una época. Sí. Uturuncos, que fue algo más efímero, pero fue la primera guerrilla peronista. Sí. Y la gente por ahí no tiene mucha idea de eso, ni tiene tampoco tanta idea de que Uturuncos fue en el interior, en Tucumán, Santiago del Estero, no Saltas, Tucumán y Santiago del Estero. Entonces, claro, es como que hay que darle un poquito de validez a eso, porque también, como vos acabás de hablar de lo que deja Tacuara, fueron parte de una época. Sí, claro. Sí, Fueron sí. parte de una época. Juan Manuel, muy agradecido con tu No, presencia. a vos por invitarme y bueno, nada, me parece sumamente interesante que se puedan llevar adelante estas experiencias, estos programas que recuperan un poco lo que hacemos nosotros en la universidad, en nuestras investigaciones, todo, y que se pueda socializar y que se pueda conocer. Me parece que eso es sumamente interesante e importante, porque la universidad está para eso, de hecho, para investigar y para socializar ese conocimiento y para hacerlo público.
y que se pueda, que tenga un aporte de alguna forma. Sí, esa es la idea, contado por quienes han investigado, llevado Investigar. adelante las investigaciones. Bueno. Bueno, y con ustedes nos vemos en 7 días. Chao.